Se aprobó hoy en Comisión de Hacienda y Crédito Público en primer debate el proyecto de vigencias futuras que compromete recursos por más de 30 mil millones de pesos y que iniciará en su ejecución durante la vigencia actual y compromete recursos de la próxima vigencia. Dos proyectos muy importantes: programa de alimentación escolar que se financia con presupuesto del Sistema General de Participaciones y la adquisición de elementos de emergencia para el Comité Departamental de Gestión del Riesgo por valor de 1.000 millones de pesos. De esta manera, la Comisión ha hecho un estudio riguroso, ha solicitado a las unidades ejecutoras la precisión de algunos datos que fueron omitidos durante la presentación del proyecto de ordenanza y el próximo domingo se debatirá en sesión plenaria para que en la medida que sea aprobado por esta, se convierta en ordenanza departamental. Hemos culminado la sesión en Comisión Segunda de Presupuesto de la Asamblea Departamental, donde como ponente del proyecto que se contracreditan cerca de 500 millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias del departamento de Arauca, el cual ahora el gobierno departamental los ha destinado para vías terciarias del municipio de Carabobo Norte. Por supuesto, conocedores de las necesidades que tiene el municipio de Carabobo Norte en vías terciarias y los campesinos de nuestro departamento de Arauca, hemos presentado ponencia positiva. De igual manera, ha sido aprobado el proyecto de ordenanza en comisión, pasándose a plenaria este domingo 28 del presente mes. Esperamos que en plenaria el proyecto sea estudiado y también como ponente para plenaria presentaremos ponencia positiva, porque vemos con buenos ojos esta iniciativa del gobierno departamental en beneficiar a los campesinos más retirados de la capital, que vienen produciendo nuestros alimentos que se sirven en la mesa el departamento de Arauca, pero también del interior del país.